mediante su Espíritu Santo. La voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el Espíritu de profecía. El mensaje ha venido repetidas veces. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. Si estudiamos cuidadosamente el segundo capítulo de Hebreos, aprenderemos cuán importante es que retengamos firmemente cada principio de la verdad que ha sido dada. Cristo decidió que cuando Él ascendiera al cielo, concedería un don a los que habían creído y a los que creerían en Él. ¿Qué don sería lo suficientemente rico para señalar y embellecer su ascensión hacia el trono del intercesor? Debía ser digno de su grandeza y condición de rey. Resolvió dar su representante, la tercera persona de la divinidad. Este don no se podía sobrepujar. Cristo quería dar todos los dones en uno, y por lo tanto, su donación fue el Espíritu Divino, poder santificador que ilumina y convierte. Descendió con plenitud y poder, como si por siglos hubiera estado contenido, y se derramó sobre la iglesia para que ésta lo transmitiera al mundo. Los creyentes se convirtieron en nuevo. Los pecadores se unieron con los cristianos para buscar la perla de gran precio. Cada cristiano veía en su hermano la divina imagen de la benevolencia y el amor. Un solo interés prevalecía. Un solo tema absorbía a todos los demás. Todos los pulsos latían en sano concierto. La única ambición de los creyentes era ver quién podía revelar con mayor perfección la semejanza del carácter de Cristo y quién podía hacer más para ensanchar su reino. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los átrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Es imposible para las mentes finitas comprender la obra de la redención. Su misterio supera al conocimiento humano. Sin embargo, el que pasa de muerte a vida comprende que es una realidad divina. Podemos conocer aquí por experiencia personal el comienzo de la redención. Sus resultados alcanzan hasta las edades eternas.